¿Qué onda, recreadores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Clases de Dibujo con Ricardo. En esta ocasión les enseñaré cómo dibujar a Luca, mitad humano y mitad tritón, de la nueva película de Disney. Para esto voy a tomar mi libreta. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram. Me encuentran como @rick_abrego. Tomo mi lápiz y comenzamos dibujando un círculo para la cara. Del lado izquierdo, la mitad de un óvalo para la oreja. De ese lado de la cabeza y hasta la mitad, el pelo, y es como si estuviéramos dibujando nubes. También hacemos un rulito. Del lado izquierdo, en vez de oreja, dibujamos una aleta. Es como una galleta mordida. Y unas líneas para el cartílago. De ese mismo lado, en vez de pelo, hacemos unos medios círculos, como si fueran escamas. Les marcamos unas tres líneas. En la cara hacemos dos círculos para los ojos. Un círculo más pequeño dentro de cada uno. Y otro más pequeño. Le dibujamos las cejas como si fueran dos gotas de agua alargadas. Y en medio de los ojos marcamos la nariz como un medio círculo. Dos curvitas para las fosas nasales. Otra curvita para la sonrisa. Y debajo de la cabeza hacemos como un pico para el cuello. Bajo una línea ondulada de la punta. Y de ahí marco el cuello de la camisa. Después marco la camisa desde el cuello, con líneas paralelas a la línea central, siguiendo un poco la misma forma. Marco las mangas de la camisa dobladas. Voy a ir borrando las líneas que me estorban para que no se pierdan. Debajo de la manga izquierda le dibujo una mano. Debajo de ahí marco un brazo que llega hasta la manga derecha. Y de esa manga solo dibujo una línea en escuadra para definir el otro brazo. Al brazo derecho le marco una aleta. Y por detrás una cola también con aletas.
la mitad de la frente, del lado derecho, le marcó unas escamas con medios círculos. Igual, más escamas en el brazo derecho. Y algunas más en la cola. Ya que tenemos el boceto terminado, voy a tomar un marcador negro de punta fina y comienzo a remarcar el dibujo, ya sin repasar las líneas que no se deben de ver. Una vez así, borro todo el lápiz para limpiarlo. Y ahora sí llegó el momento divertido, es hora de colorear. Para esto voy a usar mis lápices de colores. Comienzo con café bajito para el pelo. Ceja y el ojo. Después tomo un café más oscuro y comienzo a dar sombras. Tomo otro café aún más oscuro y sigo sombreando. Esta técnica la vamos a usar en todo el dibujo. Primero vamos a rellenar con un color en el tono más bajito y después vamos dando sombras con el mismo color pero en tonos más oscuros. Pupilas con negro. Con un color salmón bajito comienzo a pintar la cara, pero solo la mitad, porque recuerden que la otra mitad ya no es humano, sino un tritón. También el brazo izquierdo y parte de la mano derecha. Con un tono más oscuro comienzo a sombrear. Incluso para darle más profundidad a este color podemos usar café. Voy a borrar un poco el color en el contorno de la cara para darle un brillo. Y con rojo le pinto la mejilla y un poco de la nariz. Sombreo el cuello. El brazo y la mano. El secreto para hacer degradados con lápices de colores es comenzar a pintar muy fuerte la parte más oscura e ir soltando la mano para que vaya siendo más tenue el color. Ya que tenemos la mitad humano, comenzamos la mitad tritón con un color turquesa. Igual la aleta, el cuello algunas escamas del brazo la otra mitad de la mano derecha y la cola
Voy a matizar la cara con un color verde brillante. También algunas escamas y la cola. Y comienzo a dar sombras con un verde oscuro. Azul más intenso, sombreó la aleta dorsal, la ceja, el cuello, las otras escamas. Las aletas. Las escamas de la frente. Y las de la cabeza. Azul más oscuro, doy profundidad. Y un poco de morado para que se vean como tornasol. De ese lado lo pinto amarillo y el del lado humano solo lo sombreo con gris. La camisa la pinto un poco con el color salmón y sombreo las partes oscuras con café. Con azul pinto las rayas de la camisa. Y listo, el resultado es este.